Lo que ocurre en nuestros pueblos en la pantalla de Telesur. Se cumple de manera exitosa la primera fase de la entrega humanitaria de los dos policías que estaban en manos de FARC-EP desde el pasado mes de enero. En la actividad fueron entregados los policías Víctor González y Cristian Yate. Recordemos que los uniformados fueron capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el pasado 25 de enero mientras estaban en labores de inteligencia. La activista por la paz Piedad Córdoba destacó la importancia del cese al fuego bilateral y afirmó que mañana se espera concretar la segunda fase de la entrega humanitaria. La necesidad de la tregua bilateral, creo que es el momento por lo que se está viviendo. Y además, hoy mismo, nosotros como colombianos y colombianas partimos por tierra hasta llegar al sitio donde se hará entrega del oficial. Ya hemos informado, como es el protocolo, a la Cruz Roja Internacional, el municipio donde se hará la entrega. Y estamos pensando que mañana, hacia las horas del mediodía, por lo lejos del sitio, estemos llegando.